que es muy importante, que dice: las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, civil, no militar. Es esa necedad de meter al ejército a donde no debe de estar y poner en riesgo al país. Seriamente, analicen, porque sí se va a militarizar al país. Esto viene aceitándose desde hace varios sexenios, es una política de seguridad. Hay una violación de derechos humanos en este país que se intenta legalizar con esta ley, que se intenta fortalecer al darle más poder a las fuerzas militares. Con mucha responsabilidad digo que prácticamente esta sería la puerta a instaurar un fascismo en nuestro país. Sin embargo, el presidente Juárez sabía que no podíamos apostar a una república militar, sino a una república civilista. Esta es una enseñanza mayor. Nos debe de servir para entender que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. Que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles.